Venta de huevos, y hace poco pusimos venta de huevos. Ah, qué Hi. Bien. Hello. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. How are you guys? Everybody okay? Everybody okay. Excellent. Very nice, Kaylee. Very good. All right. So, guys, welcome Kaylee, Crisia, Cesar, Madeline, Carlos, Delia, Isael, Lorena, Reina, Aníbal, hello, Reina, Jesse, Yolanda, Javier, Edwin, very good. Reina also. Very nice, guys. So, welcome again. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien el fin de semana? ¿Qué le pasa? Lo es. Tengo frío. Tiene frío y no que me tapan es caliente. No, calor es. Hoy llovió. Llovió, imagínate. Hoy llovió. Vaya, ve. Allá está Kaylee, igual, ve. Aquí medio sopla y uno saca los suéteres. Yo con calor. Dios mío, yo también con calor ahora. All right, very good, guys. Que me alegra que estén. Gracias, Grace. Buenas noches. Very good. Okay, hola. Today we're talking about adjectives, okay? So adjectives, adjectives are words that are used to describe people, all right? If we think about adjectives, pensemos en adjectives, niñas y niños, porfis. Okay. What are adjectives? Si yo le digo, por ejemplo, eat. ¿Es un adjective o es un verb? Eat. ¿Qué sería? It's a verb. Verb. Yeah. If I say intelligent, is an adjective or is it a verb? Adjective. Adjective. Very nice. If I say big, is adjective or an adverb? An adjective. An adjective. It's an adjective. All right. Very good. Okay. So tonight, we're going to study adjectives, okay? So, hoy es más que todo darles como vocabulario y ahí después lo vamos a ir usando poco a poco, all right? Okay. So, guys, we have adjectives, yes? ¿Lo pueden ver? Yes. Excellent, all right. Very good, adjectives. We have two types of adjectives. We have adjectives of appearance, and we have adjectives of personality. Appearance is how I look. For example, if I am tall, I'm short, I'm ugly, I'm beautiful, I'm fat, I'm thin. Esos son the appearance, the apariencia. Y personality, soy nice, not nice, angry, all right? If I am, I don't know, beautiful. Sad, all right, yes. Those are appearances, all right? Entonces tenemos dos, las de apariencia y las de personalidad. Personal. All right, entonces vamos a, los he dividido así para que nos ubiquemos en los que son de apariencia, appearance, y los que son de personality, all right? Hoy me voy a ir deteniendo porque van a ir copiando, yo sé, all right? Si no me dicen, por ejemplo, cuando usamos adjectives, usamos el verbo be. ¿Se acuerda cuando decíamos la vez pasada, cuando usted describe una persona, una cosa, ocupamos el verbo be? ¿Por qué? Porque después le sigue un adjetivo, ¿verdad? Entonces, si usted ve aquí esta oración, por ejemplo, dice, I am short, I am thin, delgada, I'm beautiful. Those are examples, ¿ok? Luego tenemos acá. Si se fija en el slide anterior decía I am, ¿verdad? El verbo be. En esta dice she is beautiful. All right? Okay. He is handsome. Vamos jugando con el verbo be que ya aprendimos, ¿verdad? Y vamos metiéndole ahorita un adjetivo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Yes? All right. Okay. Esto empezamos entonces. Mire arriba, al principio aquí arribita dice I am, you are, he is, she is, we are, they are. Si se fija, estamos nada más con el verbo be. Entonces usted puede venir y decir, por ejemplo, I am young y ocupo un adjetivo. O digo, you are strong. O digo, he is weak. She is old.
Y puedo ir jugando dependiendo del adjetivo, obviamente, que describe. Vamos a ir tratando de ver los adjetivos y usted me dice si lo entiende o no, solo con el dibujito. Si de verdad no entiende el dibujo, dígame, teacher, I don't understand. A ver, young, do you understand young or not? Yes. ¿Ya? Yes. Así como yes. todos estamos jovencitos, ¿verdad? Young, very nice. All right. Old is the opposite. Si young is like young, like joven, old is the opposite, okay? A ver, slim y thin son muy similares. Slim and thin son delgados. All right, delgado, delgada. Acuérdese que esto también, no sé si ya lo saben. En inglés los adjetivos no tienen género. Usted dice he is thin y dice she is thin. Es el mismo adjetivo para ambos. Lo que cambia es el he o lo que cambia es el she. Y entonces ahí entiendo que es una mujer o es un hombre. Pero el adjetivo como tal no lo vamos a poner. Como en español, delgada, delgado. ¿Verdad? En inglés no. All right, chubby. Chubby es como, ¿cómo qué diría? Rechoncho. Como relleno. No, no, no. Como rellenito o rellenita, ¿verdad? Que no es ni tan tan ni muy muy. ¿Ya? Chubby. No va a decir chubby, es chubby. A ver. ¿Qué era thin? Thin, con Z. Thin es delgado. Chubby no también podría ser como gordito. ¿Cuál, perdone? Chubby, gordito. Lo que pasa es que gordito es más como fat como, o plump, ¿verdad? En chubby es como más rellenito, pero sí es un gordito, pero que no es gordo. Gordito bonito. Gordito rellenito. Como yo. All right. Of course. Ahora viene strong, así con los grandes muscles, ¿verdad? Strong. Yeah. Lo strong? Opuesto de strong es weak. Mire, no puede levantar nada. Weak. Está weak. ¿Ya? Yeah? All right. Bold. Débil. Okay. Sí, débil. Bold. Bold, el último que está ahí. No hair. No hair. Look. Pelón. Claro. Pelona. Claro. Dentro de algunos calvo. Años. Dios no la oiga. All right. All right. Calvo, ¿verdad? Oh. O calva en el caso. All right. Okay. Tall. Vamos abajo. Tall es ¿qué? ¿Alto? Alto, 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 alta, ¿verdad? Y short es lo opuesto. Short. Tall, short, ajá. Bajo o pequeño de estatura. Ok, luego tenemos cute. ¿Sabemos qué es cute? Bello, guapo, bonito. Lindo. Lindo. Como bonito. Más que bello y guapo es bonito o bonito. Bonita. Usted dice he is cute o decimos she is cute. Para ambos puedo usar cute. Cute. Yes, you are cute. Handsome es guapo. Handsome es guapo, pero ajá, guapo para hombre nada más. Usted no puede decir, no puede decir. She's handsome. Ajá, no puede decir she's handsome, puede decir she's beautiful. Okay. O puede decir, no vaya a decir he is beautiful. ¿Verdad? Es handsome es solo para hombre y beautiful es solo para mujer. Okay. Igual que pretty. Pretty también, pretty woman. ¿Se acuerdan de esa? No sé, alguien ha visto allá. Pretty woman, ¿verdad? Pero solo es para mujer. Oh, usted no puede decir Richard pretty man. Hill. Ajá, Julia Roberts. Yes, all right. Pero cute sí, ¿verdad? Cute es para ella o él. Ugly es para todos. Ugly, ugly. No va a decir ugly, ugly con A. Ugly, ¿ya? Yeah. Luego tenemos brown skin, que es moreno o morena. ¿Piel morena? Piel morena, sí. Y luego white skin sería como piel clara, ¿verdad? All right, let's see. ¿Puedo pasarla? Yes. Yes. Excellent. All right. A ver, hoy vamos. Tenemos, mire, ponga atención aquí ahorita. Dice cute, ya dijimos que bonito, bonita. Good looking, que también es así como apuesto o apuesta, así como guapo, ¿me entiende? Pero puede ser para los dos. Usted dice, he is good looking o she is good looking. Mientras que pretty y beautiful solo es para girls and handsome is only for boys.
All right? Oh, okay. Okay? All right. Next one, y vemos aquí, mire, how beautiful, how cute, good looking, or pretty. A ver. Este no lo vamos a hacer todavía, lo vamos a hacer después. A ver, mire el Mickey Mouse. Tímido. Tímido, very good, all right. Shy. Shy. Shy, no va a decir she, dice shy. Cuando usted dice yo soy tímido o tímida, dice I am shy. Yo también. No, I'm not. I am very, very shy. Me too. Yeah, me too. Yo, créanlo también yo. No se preocupen. Ajá. All right, next one. A ver, mire. También es un verbo, ¿verdad? Ah, perdón, un adjetivo en este caso. Es alguien callado. Usted dice, I am quiet. I am quiet. All right, next one. Friendly, good looking, perdón, friendly, outgoing y nice. ¿Entienden lo que es friendly? O nice, bueno, sí, nice, creo que sí lo entendemos. Nice y outgoing. Amistoso. Es lo mismo, ¿verdad? Por eso están juntos, porque son sinónimos. Entonces usted dice, I am nice, o puede decir, I am friendly, o you can say, I am outgoing. He's nice, agradable. Yes. A todos es lo mismo. Uh-huh. Ya sea que usted dice, he's nice, he's outgoing, he's friendly, está prácticamente diciendo lo mismo. All right? Okay, next one. Easy going tiene dos, como dos significados, ¿verdad? Uno puede ser como llevadero y otro hasta despistado. Es tan easy going que se le va. Y le va cayendo ahí, ni se había reparado que había un hoyo. All right, easy going, demasiado como al suave, así como que nunca me preocupo, hay que pase lo que pase, easy going. O puede también significar que es llevadero o llevadera. All right, next, yes. Yes. Vaya apuntando ahí porque después le voy a preguntar cómo son ustedes y se tienen que describir. All right, mire, talkative, blah, 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 never shuts up. Talkative. Hablador, parlanchín. ¿Ya? Yeah. Mm-hmm. Que no presta la guitarra en el buen salvadoreño. Talking, 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 talking. Okay. Next, ready? Yes. Loud, cuando alguien grita, sí, no es que solo grite, sino que siempre es como bien alto, ajá, ¿cómo sería? ¿Bullicioso? Escandaloso, ajá, como bullicioso, escandaloso, que usted lo oye llegar desde allá cuando entra al pasaje. Bueno, hasta para estornudar. Ajá, cabal. Very nice. Okay, next. Mire este, stuck up. Mire el dibujito. Stuck up o puede ser conceited. ¿Qué cree que quiere decir? Considerado, no. Educado. No. Mire el dibujito del señor ahí. Ah, perdón. ¿Engreído? Ajá, engreído, creído, a saber qué se cree, dice uno, right? El stuck up. All right, next. Irresponsible. All right, irresponsible. Estos ya son de personalidad, ¿verdad? No son de apariencia, irresponsible. Cheerful, do you understand cheerful? Miren la señora, está, yay, yuppie, yuppie. Ajá, cheerful. ¿Qué creen que quiere decir?
No hay día. Así como bien alegres, son esas personas que nunca parece que tienen problemas y animadas y todo, cheerful. ¿Alegre? Sí, pero más que alegre, es que siempre anda súper así, como que todo es... Pero buen ánimo, como buen ánimo. Ya. Yeah. Next one. Kind. No es kind, es kind. Amable, generoso, generosa. Kind. A ver, la amable. Otra. Amable. Generous. Selfish, a ver, mira el dibujo. Egoísta. Ah, very good. Selfish, yes. Esas no son cualidades prácticamente. Sí, son los adjetivos de personalidad en este caso. Next. Tenemos greedy or stingy. Mira el dibujito. Greedy, stingy. ¿Qué creemos que quiere decir? Codicioso. Yeah, very nice. Yes. Okay. A ver, polite es educado o educada. Polite. Como político. Yes. Polite. Polite, yes. Polite. Mire, ese es lo opuesto de polite. Rude. Grosero, grosera, así como que. All right. Nosy, a ver. ¿Curioso? No. Metido. Metido. Sí, en otras palabras. Chute. Yeah. Nosy. All right. Next. Humble. A ver, ¿qué creen que quiere decir? Humilde. Sí. Ok. All right. Obedient. Obediente. Excellent. Obedient. Patient. Paciente. Paciente. Mira esa tela de araña, le salió. Pero de paciencia, no de... De paciencia, exacto. Ajá, no de médico. Mira, este es lo opuesto. Impatient. Yo soy impatient. 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 I am impatient. You're impatient. Oh, no. That's not nice.
Mire, ese es Lazy. ¿Aragán? ¿Cómo? Claro, Aragán. All right, vamos. Hard working, mire. ¿Trabajador? Yeah, very good. Okay. Tenemos ahí honest y el otro dishonest. Honest and dishonest, like Pinocchio. Mire, hay tres sinónimos para decir intelligent. Tenemos intelligent, que es el que sabemos, clever, y tenemos smart. Intelligent y smart son bien parecidos, inteligentes ambos, pero clever es como astuto. Smart, ¿no se supone también que es listo? Sí, inteligente, listo, ajá. Yes. All right. ¿Paso? Yes. Moody, ¿qué creen que quiere decir Moody? ¿Gracioso? No. No, gracioso se pare. Este... ¿Divertido? No. Miren, un ratito está haciendo muecas, en otro está así como medio enojado, en el otro bipolar. Está... Ahí está, very nice. Very good. All right. Moody. Moody. Bueno, yo creo que todos tenemos un poco de Moody. Un poquito de Moody. Very nice, yeah. Funny, ahí está el que decía Lore. Funny. Ah, divertido. Gracioso. Ajá, divertido, gracioso. ¿También? Chistoso. Boring. A ver, ¿ya apuntaron esa? Boring. Boring. ¿Qué creen que quiere decir? Aburrido. Aburrido. Very nice. Ah, vamos a ver este. Annoying. ¿Qué creen que quiere decir annoying? Como una persona burlista. Como una persona ¿alegador? Que des... No. Como una persona que desespera. Que usted dice, ¡ay, no! Guácala, vea. Annoying. Ok, ya casi vamos terminando. Irritating es alguien que se irrita fácilmente, irritado. Irritating. Ok, vamos a ver la otra. Ah, espérenme, que va. Ok, voy a regresar. A esta que está aquí. Ay, ya sabía yo. A esta que está aquí. Can you take a picture? Take a picture of these guys, please. Did you take the picture? Yes.
Yes. Okay. Yes. Hoy van a tomar la de estos chicos que están aquí, que ya dijeron boo. A ver, take a picture of this one. Son varias fotos, son como 5 fotos, creo. Tomen la este. Boo. All right. Finished? No había de Messi por ahí. No, mañana le doy la. A ver, esta. Tómenle a esta. Ok. This one. All right, a ver, con eso nos vamos a quedar. ¿Le lograron tomar a todas? ¿Sí? A la primera pues, no la tomé. La sí, primera, ¿ya? La primera, pónganmela de nuevo, por favor. Ronaldo. No, ¿cómo se llama? ¿Es Cristiano? ¿Es Cristiano? Esta, ¿querían? No, la primera. Ah, la primerita, yo, primerita. Donde aparecen varios. Ahorita. Thank you. All right, very good. Okay, so vamos a hacer lo siguiente. En esta primera foto, porque hay varios, por ejemplo, yo estoy trabajando con Lore. Y yo le voy a decir, Lore, no le voy a decir, lo que quiero es que describan. Entonces yo escojo uno sin decirle a Lorena cuál. Yo le voy a decir la descripción. Entonces le voy a decir, he is tall, he is brown skin, he is chubby, and he is ugly. All right? Póngale número. Señora, la rubia es number one, el señor number two, number three, number four, y la ancianita number five. Entonces Lorena va a decir, number two, el que yo le estuviera describiendo, right? Y luego Lorena describe a quien ella quiera, ¿ok? Terminamos esa foto, esta, y nos pasamos a la de Ronaldo y todas las otras personas que ya conocemos. Ahí, entre las dos, entre Lorena y yo, vamos a decidir los adjetivos que le pueden pegar a esa persona, ya sea de personalidad o de apariencia. Entonces decimos, si creemos que es handsome, decimos he's handsome. Si usted dice que es feo, entonces diga he's ugly. Y puede ir usando ahí que es engreído, que es buena gente o que es como sea la persona que sea. Pero vamos Lorena y yo decidiendo en los adjetivos de personalidad y de apariencia para cada persona. Do you understand? Yeah. Excellent. Yeah. All right, guys. So. Por aquí, permítanme. All right. Okay, guys. So, lo mando ahorita a los groups right now. There you go.
de estas. Short. Si quiere, comparte la pantalla. Es que se podrá tomar fotos porque las tengo en el cuaderno. Yo no le faltan, no Edwin? Hola. ¿Cuáles le faltan? ¿Dónde están? Donde dice strong. Ahorita, espérame. Voy a compartir yo mi pantalla. Vaya, está bien. Estas, Edwin. Sí, esas. Espérame, perdón. Uy. This one. Bye. Gracias. You're welcome. Ahí está. Wow. Hi, Reina. Hi, Isabel. Hi. Hi, teacher. Hello. ¿Cómo van? Bien. Excellent. All right. Very good. Hi, Cesar. Hi, Grace. Hi. Hi, teacher. How are you doing? Are you finished? No? Not yet. Okay, that's okay. Yes. Okay. Casi. Yeah, that's okay. Como digo, casi. Almost. Almost, yes. Almost, yes. You're almost done. Very good. Okay, continue working. Thank you, Grace. Thank you, Cesar. Thank you. Thank you. Okay. Javier, hello. Hello, teacher. Hi, Aníbal. Hi, Lore. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal de fin de semana? Todo bien. All right. Aburrido. ¿Por qué, Lorena? No, es que no encuentro. Si no me enfermo de una cosa, me encuentro de otra, me enfermo de otra. Ay, de todo me he enfermado. ¿De verdad, Lore? Sí. ¿Qué le digo? Ahorita tengo una, ¿por acá? Ajá. Un lunar. Sí. Me está dando problemas. Uy, que me lo quite. Ay, de veras. Me duele, me arde, me sangra, me duele todo esto. Eso es lo que más problema. Me ha dado colitis, me ha dado... Todo lo que termina en itis. No. Ay, no, Lore. Licenciada, sí. Ya que vino, ayúdenos con la pronunciación. Ah, dígame, sí. Engreído. Stuck up. Stuck up. Stuck up. Es que, porque no lo tengo, lo vimos y no lo tengo. A ver, déjenme. Permítame que no sé qué nos dice. Espérame. S-T-U-C-K. Uh-huh. Y después up. Ajá. Young up. Stuck up. Ahorita. Y se pronuncia stuck up. Stuck up, sí. Stuck up. Aquí está. A ver. ¿Lo pueden ver? Ahí está. ¿Lore? Sí. Stuck up. ¿Y esa de abajo? Consider, es lo mismo. Usted puede decir, por ejemplo, Aníbal is stuck up o Aníbal is consider, cualquiera de los dos. Perdón. Entonces, ¿era Cristiano is play soccer? ¿Player soccer? He's, mm-hmm. Cristiano is a soccer player. Ah, al revés, perdón. Sí. Soccer player, jugador. Okay. Cristiano is soccer player and is stuck up. Ajá, very much. Siempre confundo el soccer player con el player soccer. ¿Por qué? Hay una diferencia. Lo que pasa es que como en inglés... No. Ajá. Es que sí, ya. Ajá. Se me olvida que tengo que poner primero el adjetivo, creo. Sí, en ese caso. En inglés, ajá, ok. Very good. Después de Cristiano, ¿quién era? Era una modelo. La Beckham. La morena. Uh-huh. Sí,
ay, ¿cómo se llama esta niña? La Naomi. La Naomi Campbell. Naomi, ajá. Very good. Sigan trabajando, pues. Gracias. Okay. Thank you. Naomi, Oh, funny. Hi, Delia. Hi, Edwin. Hi. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, ahora estamos practicando nada más. Excellent. Vale, deme un ratito porque hay unos grupos que todavía no me han terminado. Teacher. Okay. Yes. Yo tenía una duda con Pretty. Ajá. No se puede ocupar en hombres. No. Yo he visto publicaciones a veces que ocupan como Pretty Boy o algo así. Sí, pero legalmente no. Gramaticalmente no, Edwin. Okay, o sea, usted gracias. Lo puede usar, ¿verdad? De hecho, hace poco, fíjese que ahorita que lo menciona, hace poco oí que decían, she's so handsome, pero es como, o sea, en las películas, en las canciones, en todas esas cosas, usted puede inventarse la rueda otra vez si quiere, ¿verdad? Pero gramaticalmente no. Yes, pretty o pretty. Pretty. Entonces, a veces oímos cosas, será, pero gramaticalmente no. Very nice. Que tenía otra duda en... Pero sí se puede decir pretty o pretty. Es que no es una E y tampoco es una I. Entonces es como pretty. Pero sí suena como, como la canción se escucha como pretty woman. Ajá. Pretty woman. Ajá, pretty woman. Pero no es pretty, o sea, no es una E nuestra. Ajá. Sí, como que al fondo. Es una E. Ajá. Very nice. Ok. Hi, Katie. Uh-huh. Hi, Crisia. Hi. Hola. Girls finished? Yes? Yes. Excellent. Very good. All right. Vamos a regresar en un minutito en lo que terminan los demás compañeros, ¿ok? Bueno. Thank you. Lazy. Stock up, que es creído. Ajá, stock up. Y no sé qué otro. Ay, no sé. He's old. Easy coin. Easy going, easy going, es verdad, despistado, easy going. Solo mala le hemos dicho al pobre Ronaldo. Sí, solo mala le hemos sacado. Madeline, Yolanda. Okay, así se ve en la foto, como bien. Sí, así se ve. Pero, ajá. Yeah. Es que se cree muy guapo por eso. Ajá, yo creo, ¿verdad? Ajá, sí. Y muy bueno para jugar también. Sí. Esta es la mala combinación. Ajá. Stock up, sí. Yes. Stock up, ajá. Selfish. Ajá. He's moody. Moody, ya, pareciera, ¿verdad? He's moody. También, greedy. Greedy, sí. Yeah, he wants more money. He's irritating. Irritating, I know. Dios mío, de verdad que solo negre va el pobre. Si supiera que es de Metapan, no lo queremos. Ah, sí. All right, very good. Vamos a volver al grupo entonces. Okay. Very good, thank you. Thank you, teacher. All right, guys. Were you able to finish? Yes? Yes. Miren que por ahí estaban así como echándole muchas flores a Ronaldo, ¿verdad, Madeline? All right, el pobre Ronaldo, le han de sonar los oídos del pobre de aquí. All right, guys, let's see. Ya está acostumbrado, por feo, por engreído. All right, Yolito.
A ver, por ahí vi una bandera del Real Madrid, por favor, más respeto ahí y con el compañero. Es solo para propósitos de la clase, nada personal. A ver, niños, ¿qué hice mi presentación? Permítame que no lo encuentro. Denme un segundo, aquí está. All right, a ver. Vamos a seguir aquí entonces. With this. A ver. Luego tenemos esta pregunta que necesito que entendamos qué quiere decir cuando se la hagan. All right, tenemos dos formas de hacer la pregunta. Vamos a ver esta. Esto de aquí. Tenemos, I want you to pay attention to this. Si a usted le preguntan, how are you like, o what do you look like, no le están diciendo si le gusta algo o no. Le están preguntando cómo es usted, ¿verdad? Entonces le dicen, how are you like, cualquiera de las dos está preguntando lo mismo. Le pueden decir, por ejemplo, Yolanda, how are you like? Y Yolanda va a decir, oh, I am. Y empieza a describirse ella tanto en personalidad, experiencia. O le pueden preguntar, Delia, what do you look like? Y Delia dice, oh, I am. Y contesta con el verbo be. Las dos le están preguntando lo mismo. No le están preguntando qué le gusta. Si le preguntaran qué le gusta, le dijeran, what do you like? Sin el look. Pero en este caso dice, what do you look like? Entonces eso es, ¿cómo eres? ¿Cómo es usted? ¿Verdad? Igual si por ejemplo le dicen, el you lo puedo ir cambiando, yo le puedo decir, yo estoy hablando con Madeline y ella me está hablando de su hermana, por decirlo, o su vecina. Entonces yo le digo, how is she like? ¿Verdad? ¿Cómo es ella? No que sea ella me gusta a ella o sea le gusta a ella. No, no estoy preguntando eso. How is she like? Or what does she look like? ¿Verdad? Sí, entonces ahí tiene que poner atención y no perderse en lo que le están preguntando. ¿Okay? En ambas, usted nada más contesta. Ups, sorry, ya lo pongo. Nada más contesta con el verbo be. Ya sea la número uno o la número dos, usted contesta igual. I am tall, I am polite, I am generous, I am friendly, I am hardworking. Esas son de personalidad, de apariencia. Usted dice I am, I don't know, chubby, I am cute, I am intelligent. Y empieza a mezclar personalidad y apariencia, all right? Pero ambas le están haciendo la misma pregunta. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Sí. Si a usted le preguntan, para, digamos, a alguien le preguntan, how is she like? Se lo voy a escribir aquí para que también sepan cómo. Ah, bueno, aquí está. A ver, veamos eso aquí. A ver, si se fijan ahí dice, how is he like? Or what is he like? Y la otra, how is she like? Y what is she like? Igual están preguntando lo mismo. No le están preguntando si a usted le gusta a ella o si a usted le gusta a él. Entonces, no se ponga tan nerviosa, se ponen así. No, no estamos preguntando eso. Estoy preguntando cómo es, no si le gusta. All right, yes. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas, how is, yo estoy hablando con, I don't know, con Kaylee y me está hablando de su, I don't know, de su tío. Entonces, yo le digo, ah, how is he like? Or what is he like? Y ella me dice, ay, a Kaylee me describe a la persona, al tío en este caso, all right? O yo le pregunto a Javier, how is she like? O what is she like? ¿Cómo es ella? No le estoy preguntando si le gusta a ella. Le estoy preguntando cómo es. De los adjetivos, ¿ok? Pero ahorita, en lo que falta de la clase, nos vamos a concentrar. ¿Sabe qué voy a hacer aquí? Permítame. Vamos a poner las tres aquí. What are you? Oops. What are you like? Ahorita, porque como todavía estamos viendo el verbo be, usted puede hacer la primera o la segunda. La tercera ya le queda ahí para que sepa. Esa todavía no la hemos visto porque ese es presente simple. Pero las primeras dos estamos usando el verbo be.
how are you look, how are you like y what are you like, ¿verdad? Las tres en este caso es la misma pregunta. El what do you look like lo vamos a ver más adelante porque hablamos de presente simple, ¿ok? Entonces ahorita en lo que queda de clase lo voy a volver a mandar a su grupo y Madeline en el caso le va a preguntar a con Javier estaba, ¿verdad? No, ¿con quién estaba? ¿Quién estaba con Javier? Lorena, creo. Bueno, Madeline estaba con Yolanda, perdón. Madeline, usted le va a preguntar a Yolanda, how are you like? Y Yolanda tiene que ser sincera y decirle, mire, I am, y todas las características que piense Yolanda en personalidad y apariencia. Termina, se da gusto describiéndose y usted le va a preguntar a Yolanda, a Madeline, what are you like? Y Madeline va a decir igual, I am, y no, 5 minutos no le va a alcanzar, ni una hora le va a alcanzar a Madeline. All right, ¿entendemos la actividad? ¿Sí? Yes, guys? Yes. Okay. Entonces nos vamos a volver a ir. Nos vamos a volver a ir a los grupos y se van preguntando uno por uno y ustedes ese gusto hablando sobre usted, ¿verdad? En personalidad y apariencia. No le dé pena decir que usted es el hombre más bello del mundo y la mujer más bella del mundo. Usted diga, I am handsome y I am beautiful, con propiedad, ¿verdad? Very nice. All right, very good. Los mando entonces.
Everybody back? Yeah. Hola, hola. Hola. All right. Hola. Okay. Mañana igual seguimos hablando un poquito de adjectives para que cada quien me vaya diciendo. Teacher, I am. Yo le voy a preguntar a César, what are you like? Y César me va a decir, ah, teacher, I am. Y me va a dar toda la lista, ¿verdad? Así que vayan pensándolo ya. Jess, igual. Todos, todos, todos. Yolanda, tienen tarea. Hoy vayan a pensar cómo se describen, all right? Porque mañana todos les voy a preguntar. Okay? Okay. All right, guys. Okay. Thank you so much. Yeah. I'll see you tomorrow. Have a good night. Okay? Bye. Go sleep. Good night. Bye. Bye, guys.